Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Junkel. Nos encontramos en el Food Match de la Arena Estelar, aquí en Arena Azteca, y estamos viendo a Carisma contra Pantera Negra Junior. Pero antes de empezar todas estas emociones, no podía hacerlo solo yo este trabajo. Por eso presento a mi compañero, mi amigo inseparable, García. Hey, ¿qué tal, amigos? Gran saludo y fuerte abrazo. Esta vez nos encontramos en la Arena Azteca, en la lucha final de esta noche, donde vemos a Pantera Negra en contra de Carisma, en una lucha Bull Terry Match, donde les explico, aquí no hay rendición, aquí no hay submisión, no hay conteo, aquí es tocar las cuatro esquinas sin ninguna interrupción para poder ganar esta lucha. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Empezamos calientita la lucha, patadas, cadenazos, varios castigos fuertes de parte en este momento de Pantera hacia Carisma, Junkel. Ahí vemos cómo Pantera Negra le da con todo y ahora le dan el cogote con esa cadena a Carisma, que se está retorciendo de dolor en el centro del ring. Pantera Negra no se toca el corazón ante sus oponentes, y menos ante Carisma. Duelo de felinas, duelo de damas esta noche, y pues ya las dos traen historia, tanto personal, ya tienen su lona recorrida, como en sí las dos tienen una rivalidad que ya trascendió años, ya trascendió retos, máscaras. De hecho, cabe destacar que Carisma le quitó la máscara a Pantera Negra hace dos años aproximadamente. Y pues bueno, esta rivalidad no ha tenido su fin, sigue y sigue. Cada vez estas luchadoras que se ven es un golpe con más odio, es más rencor que se guarda una a la otra, y pues cada vez que se presentan es esto mismo. Es una lucha muy buena porque trae golpes, trae vuelos, trae llaves, y en este caso pues trae cadenas. Así es, agradecemos a la administración de la Alianza Metropolitana de Lucha Libre por dejarnos usar el material para llevar la narración hasta las demás personas, que ya sea nuestro canal, también el canal de Ángel el Elegante. Saludos, Angelito, donde quiera que te encuentres. Tenemos también al referee, se nos está olvidando el referee, al papi suegro, aquí en la Arena Azteca. Pues también hay una buena entrada, ahí vemos cómo está la gente, y pues la peor parte se la está llevando Carisma, pero la Arena Azteca está volcada hacia Carisma. Yo traigo la duda, con todo respeto, ¿por qué será el papi suegro? algo ahí hay que preguntar. Pero bueno, aquí vemos el intento de Carisma de tocar las esquinas. Ya lleva tres esquinas. Sin embargo, pues ahí el papizuero también tuvo, como que se le metió un poquito a Carisma. Pero también Pantera Negra le jaló la cadena, la hizo caer otra vez. Y pues mira, aquí está. Otros castigos, hay unas buenas patadas, y hasta con el público exclamó la princesa desde sus aposentos. Ahí vemos a Pantera Negra, que se caracteriza, es muy, también tiene su gente, tiene su porra, es muy querida. En aquel recuerdo, en aquel diciembre del 2019, en donde estas dos gladiadoras se enfrentaban apostando sus máscaras, dividido el público, un poco más cargado hacia, ah, caray, una cachetada ahí por parte de Pantera. Creo que un poquito, ah, caray. Ay, disculpen. Ay, disculpen las tomas. Un poquito más cargado, decía, el público hacia Pantera Negra. Era un poco favorita más, pero no impidió eso, que Carisma saliera con la victoria. Y también hay que resaltar que venía gente de Monterrey para apoyar exclusivamente a Carisma ese día. Un saludo para toda la fanaticada regia. Y pues bueno, regresando aquí a las acciones, Pantera está, pero mira, maltratando, humillando, arrastrando a Carisma. Ahora se la lleva. ¡Qué elegancia de bajar ahí a tu rival del ring! Y pues mira, los castigos siguen aquí. Pues no hay ley, aquí no hay Dios, aquí nada más está Pantera, Carisma, y como intermitente pues está el público ahí disfrutando de esta
de esta rivalidad que, como ya les dije, continúa. Ahí vemos cómo Pantera cala de la máscara a Carisma. Ya se la lleva ahí para las gradas, se la lleva con la gente. Con la porra Laguna. Con la porra Laguna ahí moviendo, hasta con la tambora le estaba pegando ahí Pantera a Carisma. Y una buena patada para sacarle las flemas a Carisma. Ve nomás cómo se retuerce Junker. Le están dando con todo a Carisma, está resistiendo, no sé de dónde soporta tanto dolor, de qué está hecha Carisma. Aquí también la porra Laguna haciendo su papel, apoyando aquí también a sus favoritas. No vemos dónde está Pantera, esperemos que no esté tramando ahí algo, se está incorporando ahí poco a poco la gatita consentida. Ahí vemos, ahí sacó un vaso de no sé qué, se lo avienta, se lo restriega, le dan la mera cara a Carisma. Ahora viene con un raquetazo, le están haciendo, ahora hasta con el portón la están estampando, están trapeando con Carisma, ahí está el bote de la basura. Increíble lo que estamos viendo aquí en la Arena Azteca, se están dando con todo, lucha estelar en la Arena Azteca. Alianza Metropolitana de Lucha Libre, Pantera Negra contra Carisma. Oye, traemos, Pantera trae a Carisma paseándola por toda la arena, pero no para que la conozca, sino para maltratarla. Para maltratarla, todo el público, pues está, bueno, la mayoría del público está de un lado de Pantera, quien es la que ha llevado el control de la lucha hasta el momento, ya que es la que ha hecho más castigos y ha traído a Pantera, pero por todos lados, a Carisma, perdón, ahora la avienta contra la silla. Ya no sé qué puede usar Pantera para lastimar a Carisma, ya usó de todo. O sea, quiere de a tiro acabar con ella, quiere tocar las cuatro esquinas con facilidad. No, ya no están en el ring. Pero creo que está aprovechando, ella agarró algo, una botella o un artefacto, agarró ahí Pantera Negra, no sé de dónde lo sacó, ahora la está jalando, la está arrastrando por el suelo, ahí a Carisma, la está asfixiando. Pobre de Carisma, le están dando con todo, no sé, no veo cómo pueda reaccionar. Pero ahí lo que te decía, ahí trae una copa, una botella. Es un foco gigante, dice García. Él tiene mejor vista que yo. Ahí, disculpen las tomas, estamos viendo ahí cómo se está acomodando nuestro compañero para realizar, para tomar el mejor ángulo de la batalla. Está ahí, el papi suegro hasta se lo entrega en la mano. Muy descarado aquí el referee. No, es que no es que sea descarado, Junker. Simplemente que aquí no hay reglas. Ya lo dijimos desde un principio, aquí no hay Dios ni hay ley. Aquí nada más es Pantera contra Carisma y es el poderío de dama contra dama lagunera. Ahí vemos buen raquetazo que le mete allá Pantera. Y aquí pues el papi suegro haciendo su trabajo, ya que la tiene contra las cuerdas. Eso es algo ilegal, ¿no? Pero aquí no hay... ¡Ah! ¡No se lo está! ¡Se descuida Carisma! ¡Le da con todo! ¡Sonó en toda la arena! ¡Ese focazo! ¡Ay! A ver si no la descalabran ahí a Carisma. ¡Qué buen impacto! No se la esperó. Es que también fue error de Carisma al darle la espalda. Pensó que la tenía sometida, pero se estaba haciendo Pantera la lastimada. Y aprovechó Pantera para remeter con el foco en la mera cabeza de Carisma. Oye, es que tampoco hay que... Ahí le está rompiendo la máscara a Carisma. Ahí, acompañado de unos buenos puñetazos sobre la cabeza de la misma. Esa máscara ya está más abierta que nada y pues va a buscar la sangre. Pantera no va a quedarse conforme hasta verla llena de sangre y verla aterrada y como sea, pero pues falta el despertar de Carisma. No he visto ahí que haga algo ella para defenderse. No he visto tampoco un golpe contundente que le siquiera ponga las manos. Ahí intenta más o menos defenderse, pero Pantera es aguerrida, se le va con todo ahí a Carisma, le está dando ahí en la cabeza, le está abriendo más ese boquete ya en la máscara, ahí sacándole ya también parte del cabello. Ahí vemos también a los diferentes medios de comunicación. El papi suegro se hace el desentendido, pero pues también tiene que darles un espacio para que ahí el impacto que tuvo ahí Carisma fue increíble. Tiene que de alguna manera
darle un pequeño respiro ese, pero no se le quita que ahí Pantera Negra, esperemos, pero pues ve, no pone nada de orden el Papi Suegro. No, mira, el Papi Suegro vino a que vean sus pantalones de cuero, que te quedan 10 de 10, ¿eh? Los de Shawn Michaels. No, Shawn Michaels se queda, pero si tonto en comparación de este referee, quien viene con toda la elegancia. Y pues bueno, aquí regresando, la gente está muy metida. Ya creo que ya está un poco dividida ahora sí Carisma y Pantera. Sin embargo, pues Carisma no ha respondido. Nada de golpes, no se ha cubierto nada. Ya que la traen, pero si por todos lados, ve nomás. No puede ni levantarse, ahora la llevan, ahora las acciones hacia abajo del ring. Ahí Carisma está esperando a Pantera. Se han dado buenos raquetazos, creo. Imagino que ya deben de tener el pecho reventado ambas. Ahí está acomodando unas sillas Pantera. Vamos a ver qué va a hacer. Va a poner una mesa, una especie de estructura con sillas para Carisma. Carisma está agarrando aire. Debe de aprovechar para remeter ahí y de alguna manera contraatacar. Que no se lo espere Pantera Negra. Ahí está acomodando cuatro sillas encontradas. Y mira, ahí está. Ahora con una patada ahí en la espalda. Está muy, muy malas condiciones. Un sopapo ahí tremendo que le da Pantera Negra. No veo cómo Carisma. Espero que con el aliento de la gente, el apoyo del público, pues le dé fuerzas de flaqueza, porque no se le ve por dónde a Carisma. No, ni en Wakanda veíamos este odio arremetiendo Pantera Negra contra Carisma, ve. Lo trae a sopapo, lo trae a jalones de greñas. Y pues bueno, esta máscara que ahora vemos la innovación. Hay una tipo de desnucadora contra las sillas, ahí contra esa cama hecha de metal. Y ahora aventándole todas las sillas sobre el cuerpo a Carisma de parte de Pantera. Algo le pasó a Pantera, como que viene con demasiado odio. Esta no fue su día y se está desquitando con Carisma, pero con todas las ganas que pueda tener. Pues es que ya venían con una cierta rivalidad allí en Arena Azteca, también en Arena Lobo. Y esta es la oportunidad perfecta que tenían para darse con todo. Un Bull Terry Match que está llevando la mejor parte Pantera Negra. No vemos cómo pueda reaccionar. Carisma está en muy malas condiciones. Desde que empezó la lucha ya van aproximadamente 12 minutos y no hemos visto reacción. La gente ahí escuchamos que apoya a Carisma. Y esperemos que reaccione García. Esperemos la respuesta de Carisma. Sin embargo, pues ojalá no nos deje ahí vestidos y alborotados, ya que Pantera no la suelta. Se lo repito, gente, la ha traído pero por todos lados. Y ahora con la cadena, las sillas, está innovando sus castigos, innovando la forma de golpear a su rival y de dejarlo con menos aire. Que ya lo ha logrado bastante. Ahí hasta con la cena. Con claro. Machos, y tráete topper porque hasta para llevar te voy a dar. Increíble. Ahí hasta con los machos. Ahí le quitaron la cena ahí a un aficionado. Y se lo estamparon en el cabello a Carisma. Ahora. Ahora sacan una mesa ahí que ni el papizero puede ponerla. Ni entre dos pueden poner la mesa. No, está, pero sí. Mira, con la pata más quebrada que un servidor. Más guanga que qué. Yo me ahorro mis comentarios para regresar y poner la atención de lleno a esta contienda. No te vayan a filtrar el... ¿Qué pasa con esta contienda? Que, pues bueno, ojalá ya veamos un despertar de Carisma. Y no vimos ningún despertar de Carisma. Y fue, oye, qué feo, todos ahí hasta se pasen ladridos. Qué fea desnucadora contra la mesa de parte de Pantera hacia Carisma, y ahora castigándola ahí. De por sí ya estaba doblada esa mesa. Ahí Carisma recibe un rompespinas en esa mesa. Vean cómo quedó. Ahora sí quedó chueca, García. Ahora sí quedó guanga la mesa. Que pues no es ligerita, sí tiene su grosor, tiene ahí parte de metal. Pero ahora ahí está, ahora jalaron a Pantera Negra y parece ser el despertar de la gatita contentiva. Ahí está Carisma, que ya derribó y le da una lanza también ahí a Pantera Negra. La gente está con Carisma, está despertando la gatita consentida y agárrate, Pantera.
estamos viendo el despertar. Sin embargo, yo creo que los castigos puede que ya no sean tan fuertes, ya que Carisma ya trae menos aire, menos condición. Debido, bueno, te hablo debido a los castigos que acaba de recibir. Sin embargo, todavía está sacando esas fuerzas, no sé de dónde. Pero mira, ahora vemos que escala hacia la tercera cuerda. No sé si vaya a buscar un mortal, una plancha ahí para castigar. Sí, es que es demasiado el tiempo por el aire que le hace falta a Carisma. Y ahí vemos que cae mal, cae su pie atorado entre la cuerda. ¿Qué está haciendo? El papisuegro trata de ayudar, sin embargo, pues ya el daño está hecho. Así es, ahí vemos cómo la derribó Pantera Negra. También se tardó un poco Carisma y eso lo aprovechó muy inteligentemente Pantera para hacerla perder el equilibrio. Y de alguna manera cae mal Carisma y se atora el pie derecho. Y ahí pues hay que ahora sí reconocer al papisuegro que intentó quitarle ahí la bota para que no sufriera tanto, pero pues ya está cojeando Carisma. Ahora está de por sí, ya estaba muy maltrecha. Ahora está ahora del lastimada del pie derecho. Vamos a ver, le da un raquetazo ahí a Pantera. Ahí se hacen bolas con la cadena, la empuja y alcanza a sacarla del ring. Y ahora la va a buscar hasta donde, a la última esquina, si quiere allá esconderse. Vamos a ver, va a buscar un vuelo. Vuelo. Hay una sentadilla que le da a Pantera Negra, también sacándole el aire. Es lo que necesita Carisma hacer, castigarla, también empezarle a dar, pues así como vinieron los golpes, así darlos, García. Ahí está azotándole también. Buscaba una silla vacía, me quiero imaginar, de parte de Carisma. Sin embargo, pues logró su objetivo a medias, ya que le cayó en el pecho. Pero aprovecha este vuelo, misma Carisma, para seguir castigando a Pantera, para desquitarse y responderle cada castigo. Ahí vemos cómo el papisuegro interviene, porque se quita el papisuegro. Es que son demasiados castigos contra Pantera. Es que tampoco hay que ponernos tan rudos, Carisma. Acuérdate que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Hasta lo del público le anda acomodando ahí en la cama. Oye, pues si el papisuegro le ayuda a Pantera, ¿por qué la gente no puede ayudar a su favorita? Y ahora vean, también está tendiendo una cama de sillas. Vamos a ver qué le va a hacer Carisma. La levanta, se viene un suplex hacia Pantera Negra, la levanta. ¡Impactante! ¡Increíble suplex! En la silla y la gente lo celebra. Carisma está con todo, está de regreso en la pelea. Buenísimo el castigo de parte de Carisma, un suplex. Claro, también se va un poco lastimada Carisma, pero Pantera se lleva el más porcentaje del castigo. Ahora contestándole, aventándole ahí las sillas a Pantera. Carisma, tranquila, no hay necesidad de tanta rudeza. Ve nada más, y la gente lo apoya. Ahora sí ya vemos que la gente completamente está volteada del lado de Carisma. Y pues Pantera ahora abajo del ring, ahí pues aguantando los golpes, los sillazos y las recordadas de mamás. Ahí también ya vemos, hay sangre, parece ser sangre en la frente de Pantera. Y todavía le da ahí con ese tubo de cartón que ni se dobló, Así ha de estar, tan duro ha de estar que ni se dobló. Ahí está, ay, vean cómo se asfixia ahí Pantera Negra, le está faltando el aire, pero pues también Carisma sufrió de eso y hasta más. Creo que le sale debiendo Pantera Negra por los castigos, los primeros, decíamos, 12, 15 minutos de lucha. Hay unas patadas en la mera cara que le da Pantera Negra, pero increíblemente se levanta. ¿Hacia dónde va Pantera? ¿Hacia dónde va Pantera, García? ¿Qué va a hacer Pantera Negra? No te puedes escapar. Acuérdate que trae la cadena ahí, Pantera, y no te puedes ir tan lejos. Vemos ahí a Carisma que trata de tomar cualquier objeto con tal de castigar a Pantera. Ahí vemos cómo la toma del pelo. Y si el camarógrafo se acercara un poquito más, podría decirles qué está haciendo. Ahí vemos que le responde con el vaso, el cual Pantera primero le aventó hasta la cena. Vamos a ver qué tanto se... Le responde Carisma. Mira, ahí va a buscar hasta la Katsu. Vamos a ver, ahí van a la zona de snacks de la Arena Azteca. Ahí le están, creo que les dio hambre y van a pedir la cena para llevar de una vez. Ahí vemos a los aficionados grabando. Algo agarraron, quién sabe qué agarrarían. Para agarrarle el día otra vez. Ahí va, ahí la lleva ahora al centro del ring. La sube, vamos a ver si la sube o no. Si la sube finalmente, ahí va el papisuegro. Creo que le sale debiendo, a pesar, creo que Carisma no trae sangre,
no sé en qué momento, ahí imagino que con un rozón de una silla o algo así, fue cuando empezó a sangrar Pantera Negra. Ahí está el duelo de raquetazos. Creo que en el duelo de raquetazos pega más duro Pantera, ¿eh? Mira, yo no quiero comprobar quién pega más duro porque se ve que las dos tienen la mano pero hiper pesada. Ahí vemos este duelo que pues ya se fue a codazos, antebrazos, ahí hacia la cara de sus rivales. Ya las dos con exhaustas de aire, ya no traen tanta condición. Y pues es evidente ya que fueron demasiados castigos rudos y con todo lo que se dieron estas damas esta noche. Y pues bueno, no es el fin porque seguimos... Con bastantes castigos. Ahí buscaba un crucifijo de parte de Carisma. No logró al 100% el objetivo, pero sí logró hacer daño. Vemos que está buscando las cuatro esquinas. Ya lleva la mitad. Vamos por la tercera. Y a ver si el papizuero se quita de ahí porque va por la cuarta y no. Fue falsa alarma. Ahí Pantera le jaló la cadena y hizo que se cayera de nuevo Carisma. Papizuero estorbando. Ya para, estaba a un metro de distancia del esquinero. Papizuegro no se quita y le da ese tiempo preciso que necesitaba Pantera Negra para jalar, tomar fuerzas y jalar de la cadena a Carisma e interrumpir el conteo. Ahora la levanta, dice García, que es una balagueza, la dejan en medio del ring. Ahí viene ahora a tocar las cuatro esquinas Pantera, lleva una. Lleva dos, a ver si el papizuegro también le estorba y lleva tres, imagino. Y cuatro, se acaba la lucha. Ya jala Carisma muy tarde a Pantera Negra. Creo que la ganadora oficial es Pantera Negra, García. No creas, lo es, la ganadora oficial. Ahí vemos la repetición. Esto fue en los primeros instantes de la lucha. Este tope entre segunda y tercera de parte de Carisma hacia Pantera. Creo que todavía no traían las cadenas. Esto inició desde que salieron. Ahí está el focazo. Y no necesitó encendedor para clavárselo en la cabeza ahí, estrellando el foco. Y aquí vemos la desnucadora contra esa mesa que está más quebrada que un servidor ahí. Bastantes y variados los castigos. Ese suplex estuvo con todo, ve nomás. O sea, le sacó todo el aire allá Pantera, cayó sobre el piso Junkel. Y pues aquí intentaba una balagueza y recordándonos a los castigos de la familia de Tijuana. Sin embargo, pues bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Les agradecemos de parte mía, de un servidor y de Junkel. Si les gusta el contenido del canal, suscríbanse, denos un like, comenten, compartan, y pues nos estaremos viendo en cada ocasión para traerle lo nuevo de la lucha lagunera. Así es, agradecemos a toda la gente que hizo posible este video, y recuerden que la lucha libre es parte de nuestra cultura y es por eso que esta se vive como ninguna. Gracias.